así como siempre nosotros hacíamos. El secretario general de la base Hospital 2 Tarapoto y afiliado a la Confenutsa se pronunció respecto al plantón emprendido por el cuerpo médico del nosocomio de Tarapoto, el mismo que fue convocado a nivel nacional para exigir al Ministerio de Salud y Ministerio de Economía presupuesto para que los centros de salud sean implementados y nombramiento de los profesionales por tiempo de servicio. Roger Bartra Ramírez indicó que tuvo conocimiento que a nivel nacional se desarrolló un paro de 24 horas, más no un plantón, como se dio este miércoles, donde participaron algunos médicos. Aseguró que da la impresión que cada quien cumple los acuerdos a su conveniencia. No sé en Lima que es un paro de 24 horas, no es un plantón. A nosotros nos comunicaron en Lima que es un paro de 24 horas, pero no un plantón. Yo creo que en eso también ha habido cierta descoordinación a nivel nacional. Porque a nosotros nos comentaron en Lima que es de 24 horas el paro, no es un plantón. Entonces aquí estamos viendo algunas conveniencias. Cuando la nacional, a nivel nacional te convoca un paro, se supone que debe ser un paro de 24 horas, sin atención, solamente emergencia. Así como siempre nosotros hacíamos. Con esto no digo que pueden hacer ellos plantones, paros, eso queda a criterio de ellos. Del cuerpo médico, ni siquiera es de la federación, porque acá no hay base. Nosotros somos base de la Confederación Unificada de Trabajadores del Sector Salud. Me gustaría que el cuerpo, que sea el sindicato de trabajadores base, el sindicato médico del Hospital 22 Tarapoto, base de la Federación Médica del Perú. Pero dice acá cuerpo médico, o sea, un grupo nomás. Consideró una falta de coordinación emprender dicha medida. Posiblemente los reclamos no sean escuchados porque no trabajaron de manera conjunta con las autoridades competentes para conseguir sus objetivos. Bueno, nosotros siempre hacemos nuestro paro cuando nos convocan a nivel nacional. Tenemos una estructura de cómo hacer un paro, de cómo está conformado a nivel nacional las federaciones y las confederaciones. Entonces yo pienso que ellos, muy bonito sería, yo quisiera felicitar por la acción que hacen, pero que debía ser una base ya, como un sindicato, así como tienen las enfermeras, acá también es un sindicato como base. Tenemos los trabajadores técnicos, que involucra también a algunos médicos, enfermeras, tecnólogos y otros profesionales de la salud dentro de nuestro hospital. Yo no sé, pero nosotros sabemos que en Lima ha sido para que sea 24 horas el paro. Lo que ellos están solicitando, por ejemplo, es el tema presupuestal para la compra de insumos para el hospital y que lamentablemente también no les están dando algún tipo de beneficio a ellos. Mira, efectivamente esto se da a nivel nacional. A nosotros cuando nos reunimos a nivel nacional, todas las bases a nivel nacional tienen el mismo problema a nivel nacional. Y aquí hay que resaltar muy bien que no han hecho un trabajo operativo a nivel nacional y regional los gobernadores para que vean qué necesidades tiene cada hospital, centro de salud o posta sanitaria. Es propio el Ministerio de Salud. Si tú no pides plata al MEF o no al Ministerio de Salud, no te va a mandar, pues. Entonces aquí tiene gran culpa el gobierno regional. No tiene el gobierno, al gobierno tienes que ajustarle con planes, con presupuesto, necesito para esto, pero no se ha dado en la actualidad. Y ahorita, ¿qué puede hacer el gobierno si está con problemas el gobierno? ¿Qué puede hacer la región si ya se va el gobierno regional? Hasta este octubre están entregando ya, estos tres meses van a empezar a hacer el corte presupuestal ya, para que entreguen al nuevo gobierno. El dirigente señaló que sería importante que en enero tomen medidas y soliciten diálogo con el nuevo gobernador regional. Yo creo que aquí es muy, también está bien la medida que se puede tomar, pero quisiera que para el año en enero, con este gobierno ya nuevo, el Grunde, entonces exijamos estos 4 años, ya que anteriormente ha habido denuncias acá de los médicos también por el problema del material usado que han vendido, pintado de nuevo, en el gobierno del señor Víctor Noriega. Pues si en cambio la Contraloría, mutis, no ha hecho nada. Pero si en cambio cuando hay un concurso de CAS-COVID, ¿a quién han estado estos señores? Primera vez, yo he estado aquí desde que había concurso en el Hospital Nuevo en Tarapoto. Pero primero vinieron los señores, no sé qué habrán dicho, habrán denunciado a alguien,
Pero primero se vinieron a ver, ¿por qué no en los anteriores gobiernos no han estado presentes ellos? Para que vean cómo es la situación orgánica de cómo se hace un concurso, que ellos han venido y han sacado esto, no es así. No puedes. Esos señores han estado en la guerra, han estado en el COVID atendiendo pacientes como todos nosotros, para que no tengan criterio que por un documento, por una coma, por un número, puedan decir, esto no va, este sí va. Entonces nosotros hacemos una reflexión a nivel nacional. Y esto le hemos comunicado al asesor del ministro el día 4 en el Congreso. Y nos ha dicho que va a corregir y a coordinar. Y justamente el resultado de esto está ahorita, la segunda convocatoria de los ex-CAS-COVID para que vuelvan a concursar. Yo creo que esa es una gestión que se está haciendo a nivel nacional de todas las bases. Finalmente, refirió que hay un señor Chalco, considerado un traidor, que ahora se ha colado en la medida de los médicos. No se puede conseguir mucho si cada uno pretende hacer las cosas por su lado, por lo que es necesario que los gremios se junten y participen en las medidas de manera conjunta, agregó el sindicalista. Para que sepa la población que acá hay un señor Chalco que ha usurpado nuestro rostro a nivel nacional de la federación, dándose, ahorita se ha colado a la Federación Médica. Yo no sé por qué le tienen, no saben, creo, que ese señor es un traidor a nivel nacional. Ha querido dividir al sector salud, por eso es que nosotros conformamos la confederación. Nosotros ya vamos a tratar y vamos a negociar nuestro propio negocio colectiva. Ya no vamos a depender del CITE ni de la CGTP ahorita. Nosotros somos uno, nosotros vamos a negociar con el gobierno ya. Entonces yo pienso que eso también se deben unir todas las fuerzas del sector salud para dar más sostenimiento a esta confederación. Me hubiera gustado también que los médicos es grande, solamente sigue siendo confederación, porque ellos también no conforman una confederación, por ejemplo. Si a nivel nacional son ellos también parte del equipo de salud. Y así sería todos unidos para que una vez tengan más fuerza de salud y se pueda pedir a este hospital también. Tiene problemas presupuestales, toda la vida ha tenido, no es de hoy día. ¿De toda la vida? Toda la vida han tenido, toda la vida, todos tienen problemas presupuestales ahorita.